la niña a almorzar, pero yo nunca pensé que me fuera a hacer eso. Él siempre venía y me decía, vaya, llame a la niña a almorzar, vaya, llame a la niña a una comida, pero yo nunca pensé que él venía con esos a llevarse a la niña y no volvérmela a traer, nunca pensé eso. Yo misma la arreglé y le dije, se la lleva, pero me la trae por la noche. Acuérdate que estaba en la pandemia, no puede sacar a la niña. Yo no, yo me la demoro, yo se la voy a llevar a almorzar. Y de ahí no sé nada de la niña. No, que el papá vino y no la quitó. Se la llevó y se la llevó sin ninguna justificación. Toda, desde que nació la niña, ha estado con nosotros, con la mamá y con nosotros. Desde que nació, el primer día que nació, la niña ha estado con nosotros acá. No, vino un día, voy a llevar a la niña a almorzar. Y esta es la hora que no sabemos de la niña. Se cambió de casa. No sabemos nada más de ella. Te la llevo porque me hace falta. Yo por ella y me hace mucha falta. No, pues complicado porque dentro de toda la vida hemos vivido con la niña. Y pues el vacío se siente feo en la casa. Y mi hermano sufre mucho, la hermanita, mi mamá. Todos sufrimos mucho por la niña. Hace 4 meses vino el papá a llevarse a la niña que a almorzar. Y de ahí él comenzó a llamar y yo lo llamé a preguntar por mi hija, porque yo le dije que me traje la niña por la tarde. Y me dijo, no, la niña ya queda conmigo. Entonces yo le dije, ¿cómo así? Si yo tengo a la niña, yo todavía tengo a mi niña. Me dijo que no, que la niña se quedaba con él. Entonces pasó los días así. Al otro día fuimos con las autoridades a la casa de él y los mismos policías hicieron que no se encontraba en la casa. Bueno, entonces yo me vine y comencé a llamarle y me dijo, no, la niña se queda conmigo, ya perdió su hija. Bueno, entonces yo dije, pero ¿cómo así? Sí. Entonces ahí conocí a don Manuel, que le dije que me hiciera un favor y para hacer unos videos para yo saber de mi hija, porque la verdad yo no sabía nada de mi hija. Pasaron 2 meses y cuando yo hice el video, al otro día llegó los policías con un señor que no podía hacer nada por mi hija porque ya tiene la custodia. Y yo dije, ¿cómo así? Sí, yo no he firmado y nunca me llamaron para citación ni nada. No, que ya tiene la custodia de la niña, que ya no había nada más que hacer. Me dio muy duro, porque yo soy la mamá de mi hija y la abuela de mi bebé. Yo estoy que me enloquezco. No sé qué hacer. No, pues yo, a mí nunca me apoyaban las autoridades, nunca. Yo llamaba, me decían que esperara, que él, no, pero nunca me quisieron colaborar, nunca. Nunca me apoyó nadie, en el bienestar, ni la fiscalía. Fui donde no fui. Y no, nadie me quisiera apoyar, nadie me quiso ayudar, que no estaban trabajando para la pandemia y así me tenían. Vaya para allí, vaya para la fiscalía y no, nadie me atendió. Hasta que conocí a don Manuel, que yo le dije a don Manuel que si me hiciera el favor para subir un video, porque la verdad yo estaba muy desesperada, porque la verdad no sabía nada por mí, nada de mi hija. Eso fue lo que a mí no me quisieron apoyar nadie. Llamaba, iba y no. Hemos luchado con toda, a donde mi hija, ¿qué no ha hecho? ¿Qué no ha hecho? Ha ido a una parte, a otra y no. No ha visto ayuda por ningún lado, por ningún lado. He visto una, que me la hayan ayudado a ella. No, todo está callado. Que haya sido ella la que la haya así. Ay, sí, había movido cielo y tierra ese tipo. Pero ¿cómo es ella? Pero él no tiene por qué, no la ha quitado así. Ella es la mamá, ella es la mamá. A ese tipo nunca se le prohibió la entrada a ver a la niña, viniera, le trajera galletas, le trajera un yogur, nunca le prohibimos la entrada a ese infeliz, jamás le pedimos la entrada, le prohibimos la entrada, para que venga y nos quite la niña así. La niña, un día cuando ella fue a verla, que fuimos a ver la niña, la abuela, la niña se asomó por la ventana y le decía, tía, tía, mamita, mamita, y la señora cogió y la entró para que no la viéramos. Y la entra, la niña decía, yo me voy con mi mamita, me voy con mi mamita. La niña nos quiere mucho, mucho, mucho. La niña tiene 4 añitos, es una bebé, ya tiene que estar con la mamá. El 30 de julio tuve cita con el papá de la niña, él entró con el abogado y a mí me dijeron que me fuera, que ella se quedaba con ellos. Entonces el martes ella me citó y me dijo que el martes, entonces yo vine el martes a las 8 de la mañana
y me dijo que el caso ya, ya no tenía nada que hacer, que el caso ya quedó en el palacio y en la casa de la justicia. Y yo fui a la casa de la justicia y me dijeron que no, que esperara una citación. Y estoy esperando la citación y no me ha llegado. Yo vine acá a las 9 de la mañana, ya hace aproximadamente hace 20 días. Yo vine y salieron los celadores y me dijeron, yo le dije que se estaban trabajando para poner una queja y me dijeron que no, que anotara el correo y yo escribo ahí y nadie me responde. Que aquí no están trabajando. Aquí en el Galán le dieron la custodia a él. Y yo vine y pregunté con el celador, le dije, hágame un favor, ¿ese señor trabaja acá? Me dijo, no, ese señor ya hace rato ya no trabaja acá. Entonces no entiendo. Si ya no trabaja hace mucho tiempo, entonces ¿por qué ese papel? Iba a localizar a ese señor por lado y lado y ninguno me da razón de él. Nadie. He ido en un lado que si lo conocen, que no, que él es un ¿cómo fue que me dijeron? Ay, no me acuerdo, pero que no, ninguno me da razón de ese señor para yo hablar con él. ¿Por qué hizo eso? Y no le he podido encontrar. No entiendo, eso es lo que yo no entiendo. Eso me dijo el celador, no, ese señor trabajaba acá, pero hace mucho tiempo fue de acá. Así me dijo el celador. Aquí es donde yo me vi la última vez con mi hija, con la última vez. Aquí es donde yo me encontré con él para verme con la niña, aquí pues, ahí mismo. Aquí es donde nos pusimos la cita para yo ver a mi hija. Y de ahí nos fuimos para comprarle una cobija, en la tercera. Nos vimos aquí y ahí nos fuimos a comprarle una cobija a la niña en la tercera. Quiero que le comprara, que porque él quiere comprar una cobija, de aquí no fuimos derecho. Y aquí yo con la niña contenta, que mamita. Y él como cogiéndome las piernas, cogiéndome. Entonces me decía, ¿por qué no vuelve conmigo? Y hacemos una con la niña, volvimos los. Yo le dije que no. Entonces él comenzó como extraño, como a cambiar conmigo. Como serio, cuando yo le dije que yo no quería nada con él. Y ahí comenzó él a cambiar conmigo. No, una actitud toda rara. Serio, comenzó a cambiar conmigo cuando yo le dije que no quiera nada con él. Entonces fui, de ahí nos quedamos callados, yo con mi hija y con la niña, y yo me senté acá con la niña atrás. Y comencé a hablar con la niña y él nos miraba por el espejo. Y él nos comenzaba a mirar en el espejo, pero como raro, yo le sentí como raro cuando yo le dije que no quiera nada con él. Era callado conmigo y nos miraba nomás. Cuando fuimos a comprar la cobija a la niña, de ahí nos fuimos para la Plaza Bolívar. Ahí como comenzó como de agresivo, ahí comenzó a pegarme, que porque no volvía con él, que porque no volvía con él, que él todavía me quería, que le dieron la última oportunidad, que si yo no volvía con él, nos tiraba del puente de la variante a los tres, que nos tiraba con carro y todo en la variante. Yo me asusté, yo me puse fría y cogí la niña, yo lo único que hacía era coger la niña, y él comenzaba a pegarme, me cogía de aquí dura, me manoteaba, me cogió de acá el cuello, que porque no volvía con él, que él todavía me quería. Cuando me cogió los brazos, me cogió el cuello, después me cogía el pelo delante de la niña. Yo le decía, no haga eso, porque ahí está la niña, que no le importaba. Que no le importaba que suera la niña ahí. Y la niña comenzaba a gritar, le decía, no papito, no haga eso con mamita, no haga eso. Y le decía que no le importaba. Casi suera la niña, no le importaba. Me insistió que volviera con él, que volviera con él. Y él me insistió hartas veces, mejor dicho, me dijo que yo era una no sé qué, me echó la madre y la niña estando ahí no le importó. Me decía todas esas cosas. Cuando él me dijo que nos tirábamos del puente de la variante, la niña comenzó a gritar y me cogí y me saqué, no mamita. Y él así viendo a la niña como estaba, no le importó. Aquí comenzamos a andar todo esto, comenzamos a andar todo el parque y le compré un chococono a la niña. Y comenzamos a andarlo y dando vueltas y dando vueltas. Cuando la niña no calmaba de llorar, cuando yo le dije, Fred, comprémosle una. Él me dijo, Fred, la niña está llorando. Y me dijo, ay, vamos a comprarle una muñeca para que la niña se calme. Y de ahí nos fuimos para abajo, ¿cómo es que queda? Donde queda el flamingo, al frente. Comenzábamos a andar todo esto. Y él echándome madres, grosero. Que porque no volvía con él. Yo le decía que no. Cuando yo le decía que no, donde él me agredía, me cogía los brazos y me decía que por qué. Que si era que yo tenía otra persona. Yo le decía que no. Y ahí cuando nos fuimos para comprarle la cobija a la muñeca a la niña, yo dije, yo de aquí, donde él me da el papayazo, yo me bajo con mi hija y me voy. Ese era mi pensado. En el momento que él se yo dije, ya, va a haber un momento que yo me voy con mi hija porque yo ya quedé muy asustada. Yo dije, ¿qué tal que nos haga eso? Yo seguía normal, para que no viera si tú, que no viera lo que sí, que él me viera normal. Cuando la niña llorando, y me dolían los brazos porque me cogió muy duro los brazos, aquí el cuello me cogió,
el pelo, ya, yo ya estaba como dolorida. Yo de aquí me voy con la niña, yo de aquí no lo dejo solo con la niña. Me voy con la niña porque esa, así como está, así como él está furioso, me la salgo a la niña. Yo me voy con ella, yo dije, yo no puedo dejar a la niña con ese señor. Nos comenzamos a ir y ya comenzaba como a echarme madrazos. Que yo era, bueno, de todas las groserías que se puede imaginar. Que yo era una, yo no sé qué, y la niña ahí conmigo. La niña lo único que hacía era llorar y llorar. Entonces él se quedó callado, pero él temblaba, él se reía, temblaba, era una cosa extraña lo que él hacía. Él estaba consciente de lo que hacía, no estaba con... Él me decía, él se reía, le daba rabia, me decía que me lo perdonara. Era raro, él estaba actuando raro. Yo tenía ese presentimiento. Yo dije, yo tengo que irme con la niña. Ese señor así como está no puede hacer algo. Yo temblaba, yo sudaba, yo lo único que hacía era cuidar a mi hija. Y yo entré y me dice, yo me voy con mi hija, yo de aquí no me voy sin ella. Como sea, pero me voy con ella. Yo así como ese señor está, yo no la puedo dejar. Él me dijo, va a comprarle una muñeca a la niña para que se calme. Yo le dije, sí, bájese. Y yo lo espero acá. Y me dijo, no, vamos a las tres. Si no se baja conmigo, no voy. Entonces yo me bajé con la niña, mientras que él dentro, mientras que yo vi que él dentro, yo cogí la niña y arranqué. Había un muchacho, y yo le dije, por favor, ayúdeme que nos van a matar, nos quedan a hacer daño. Y el señor me dijo, súbase. Y él cogió y nos fuimos. No sé ese señor, no me acuerdo ni la cara de ese señor. Yo lo único que le dije al señor, ayúdeme, que nos van a hacer daño, ayúdenos. Y el señor me dijo, súbase. Yo cogí la niña y nos fuimos y me llevó para donde mi tío. Como un agente de la guardia, gracias a Dios. No me acuerdo de él, no me acuerdo. Lo único que yo le hice es, lléveme bien lejos de acá, por favor. Yo ya maltratada con la niña estaba muy asustada. Solo me ayudó, y eso que la gente como no sabía que yo era la mamá, la gente era detrás de nosotros. La gente era, y él se metió por este lado. Por este lado se metió él. Por eso. Yo lo único que le decía, por favor, no pare, no pare. El señor cogía la moto y la cogió de aquí con una velocidad. Yo le decía, por favor, no pare. Y la gente a cogernos porque él me dice, me robaron la niña, ayúdame, papá, la niña. Pero la gente no sabía que yo era la mamá. La gente era una ladrona, la niña, por favor. Y no, carro, moto, y no pudieron con nosotros, no nos alcanzaron, gracias a Dios. Es un milagro porque parecía ese señor así como a la nada. Y yo le dije, por favor, ayúdame. Y me dijo, súbase. Y me llevó para donde mi tío. Nadie nos pudieron alcanzar. Y llamaron que pusieran policías allá en el convenio y no había nadie. No nos pudieron alcanzar, que sabe que había gente en carro, nadie. Lo único que él me dejó, donde me dejó de mi tío, y yo le dije muchísimas gracias, y se fue, y ahí no sé señor de dónde será, pero ahí estaba, era un angelito que yo creo, era un angelito que Dios me lo puso ahí, para que él no pudiera hacer nada. Él estaba muy decidido, estaba muy decidido, que si yo no volvía con él, nos íbamos a tirar del puente los tres, con carro y todo, me dijo, y él lo hace. Entonces yo, esa fue mi solución, yo no vi más solución que coger mi niña y irme, no vi más solución. Un día no me alcancé a estar con mi hija, compartir con ella, fue un día. Porque en ese momento, al otro día tenía que llevar un papel donde la doctora Yolanda, entonces yo me fui con la niña para no dejarla sola. Y me enteré que me estaban siguiendo. Y ahí me cogieron con los policías y me tocó entregarla. No, la niña dice que ya no quería ir con ese señor. Yo no me quiero ir, mamita, no, que no, que no y que no. Y la verdad, no sé dónde estará, no sé cómo estará mi hija, no sé nada de ella. Nada. Si está bien, cómo la tendrá, dónde estará. Porque se cambiaron de casa. Cuando yo le quité la niña a ese señor, yo me la llevé para un tío, porque la casa no podía ir, porque yo sé que allá había los policías. Entonces ella me decía, mamita, cierre la puerta con candado para que ese señor no venga por mí. Yo no me quiero ir con él, y se pone a llorar. Cierre la puerta. Y me cogía duro y me decía, mamita, yo no me quiero ir con ese señor. Ella me cogía del cuello y me decía, mamita, yo no me quiero ir con ese señor. No me dejes, me decía. La niña me decía, mamita, no me dejes, mamita, me decía. Sabiendo que la niña sufriendo, decía,
mamita, no me dejes, yo me quiero ir contigo, mamita, me decía. Y los policías, no, normal. Le decía, tranquila, mami, que usted se va con su papito, le decía. Y la niña decía, no, yo no me quiero ir con, yo me quiero ir con mi mamita. Con mis dos mamitas, porque ella le decía a mi mamá, mamita. Comprándola con cosas. Le decía, mamita, yo me quiero ir contigo, mamita, no me dejes, me decía. Y me cogía acá, el pescuezo, y me decía, mamita, no. Que se la entreguen, no. No, yo prefería como morirme en ese momento. Sabiendo que la niña me decía que quiere irse conmigo. Cuando la coge ese muchacho y la niña comenzaba a gritar, mamita, fue muy duro. Ya hace 15 días, no, mami, 20 días, 20 días, que ya... Va para el mes. Para el mes. Fui a la casa, vive ahí. No sé dónde se fueron, no sé dónde estarán en ese momento. Yo fui a la casa y no... La dueña de la casa me dijo, no, ellos se fueron de acá. No saben, no más, no me dijo nada más. Ahí en la ventana ya salía, a mí, cuando yo vine ahí salía la niña, asomaba la cabecita y dice, mamita, a llorar, que la bajara de ahí. De ahí no sé nada más. Tocó llamar a los policías para que la bajara. Todo mi, todo, porque ella era toda la vida de nosotros, la fe, la alegría, la felicidad, ella. Ella era todo. Para que no la quiten así, así, así como ella fuera un animal, ¿no? Nosotros le tenemos el hogar a mi hija, a mi niña aquí. Nosotros somos muy humildes, pero a mi niña no le falta nada. No, esto, mi hermana ha hecho de todo, pero no le dan ninguna solución para eso. No le dan ninguna. Y hemos hecho casi de todo, pero no, nada. No sé, dicen que por la pandemia, que no ayudan, que no sé qué, pero fuimos ante una doctora de allí, ¿cómo se llama, mami? Una doctora Yolanda. Que si nos iba a ayudar, pues que no, que eso estaba abajo en, ¿dónde? En la Casa de la Justicia, que ella fue a la Casa de la Justicia, usted fue a una parte, ha ido a otra, y no hemos visto ni una ayuda. Si ella es la mamá, no estamos pidiendo como un perrito que nos lo regale, no, ella es la mamá, ella es la que sintió el dolor para tener a mi niña. Entonces no sé qué hacer. Ninguno, hemos ido al bienestar, hemos ido, nada, no hemos encontrado ayuda por ningún lado, por ningún lado. Si yo no hubiera tomado, ahí me hubiera ido con mi hija, aquí hubiéramos parado, nosotras. Porque esa fue la decisión que él tenía, que no iba a tirar del puente, eso. Si yo no hubiera hecho eso, aquí hubiéramos parado nosotras. ¡Ja! O sea, ya muy apegada a nosotras las dos, muy apegada. Hasta el baño me acompañaba a ella. Mamita, ¿qué está haciendo? Así, mamita. No me regañes, mamita, que yo soy tu hija. Así era ella. Así es ella. Y con ella muy apegada a ella. Mucho, mucho apegada a ella. Que yo no supe actuar como es. No pude encontrar al señor Elkin Danilo Castro. Pude hablar con él, que me dé una explicación. No he podido localizarlo. No he podido. Él se llama Elkin Danilo Castro. No he podido localizarlo porque me dio una explicación que por eso y con la comisaria Yolanda que mandó ese proceso a la Casa de la Justicia. No entiendo si yo pertenezco en el recaute. No entiendo por qué hizo eso la comisaria Yolanda. Que nos colabore. Entiendan que es una mamá que está... para uno enloquecerse. Entiendan que es que le quiten a uno un hijo. Si un perrito que le quiten una perrita llora. Entiendan que es una hija. Es una hija que le quitan a uno. Yo no soy la abuela, yo soy la mamá también. Mi hija está al tiro enloquecerse. Todo en esta casa se acabó la alegría. Tengo mis otros bebés, pero... es mi bebé. No sé por qué, no me quieren colaborar. La verdad no sé. Yo fui al galán. Yo fui al galán y dijeron que ese señor ya no trabajaba ahí. Que ese señor ya había mucho tiempo, se había retirado de ahí.
Entonces, pues, ¿por qué tiene este papel ahí? No entiendo si ese señor ya no trabaja ahí. Yo fui y lo pregunté y el celador me dijo que ese señor ya no trabajaba ahí. Entonces no entiendo por qué ese papel. Pues que ese señor no es lo que quería, que tiraran el puente a la variante. Ese señor, la niña está en peligro. Lo que me toca, pero yo tengo que tener a mi hija, no que es mi hija. Así me toca hacer lo que sea, pero yo mi hija, tengo que estar con mi hija. Hija, que la amo con todo mi corazón. Yo sé que algún día va a estar conmigo y con su hermanita. Yo sé que sí. Que la extraño muchísimo. No, terribles. Ya no, ya nada es igual. Yo dormía con ella, mantenía con ella. No, mejor dicho. No he dormido, no duermo, pensando en mi hija, si estará bien, estará mal. No sé, la verdad. Y ahora porque se fue ese señor, no sé dónde estará mi hija, no sé dónde se encuentra, con quién está, si está bien, si está mal, no sé. Nos hace mucha falta que nos colaboren, por favor. Colaboren, es una familia que está sufriendo. Colabórenos, por favor, es una familia que está sufriendo. Toda mi vida la niña ha estado conmigo, yo soy la que respondió por mi hija, en que nació. Y viene así con un papel que va a llevarse la niña, no sé por qué. Si yo toda la vida he tenido a mi hija, toda la vida en que nació. Yo he sido la que la he visto a mi hija, todo, en que nació. La hermanita se despierta a la madrugada. Dice, mi hermanita me hace mucha falta. Tocó conseguirle un perrito para que ella se distrajera un poco porque estaba... lloraba mucho, entonces por ahí le conseguimos un perrito para que ella se distraiga. Pero ella se despierta a la madrugada. Mi hermanita me hace mucha falta. Mi hermanita me hace mucha falta. No se separaban las dos. No se separaban. Yo la llevo porque me hace falta. Yo por ella y me hace mucha falta. Yo también vivía con ella y se lo quitó. No sé, pero me hace mucha falta. ¿Qué le quiere decir a su hermana, mamá? La amo mucho con todo mi corazón. Hija, que la amo y la extraño muchísimo. Me hace mucha falta.